Bueno, amigos, en esta mañana, Dios les bendiga primeramente. Venimos a hacer una pesca aquí, donde nos invitaron aquí a la frontera con Honduras, en una laguna muy bonita. Nos invitó aquí nuestro amigo Israel, él es el conocedor de esta laguna, otros compañeros que vienen aquí acompañándolos. ¿Cómo es su nombre? Juan. Juan. Ever. Ever. Y aquí está conocido como el negro, hermano Ever también, y como siempre, Huichito atrás de cámaras. También allá está un amigo que lo invitamos hoy, que es nuestro conductor, Rara, Ranulfo. Estamos, donde vamos a estar haciendo unas buenas tomas, buenas pescas con atarraya, con arpón, y también vamos a tenerles una arponeada de noche. Sigan el video, y a los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like. Y comenten si les gusta o no les gusta, pero es algo maravilloso que vamos a vivir este día, así que sigan el video. El Don nos ha contado que aquí cae guapote, ¿verdad? Guapote, blanco, cae el sábalo también, ¿va? Que estamos algo admirados que cae sábalo en este lugar. Robalo también, bueno, robalos, tilapia, ¿va? Tilapia está de 5 o 6 libras, así que vamos a probar y depende de lo que agarremos, vamos a hacer una rica fritanga para el almuerzo, ¿va? Y también vamos a probar con cuerda. Así que vamos. Amigos, en este hermoso día nos hemos venido acá a pescar, como mi hermano pudieron ver en la intro. Y él es nuestro amigo y compañero Ranulfo, más conocido como Rara. Rara. Él fue el que nos trajo en su camioneta. Le damos las gracias por eso, que nos trajo a este bonito lugar a conocer que es frontera con Honduras. Esperamos que nos vaya bien esta vez, ¿va? Bueno, ahí estamos. Así es. Primeramente Dios. Ahí estamos y vamos allá entonces, pues. Dale, salí. Dale, vayan ustedes con Mano Nelson, allá nosotros pasamos. Dale vos con Mano Nelson, así para vamos lado a lado. ¡Ay! Una araña cargada en el cuello. ¡Salí! No, solo la negra. Ajá, no caminar mucho porque no es de noche todo el mundo. Yo creo que tiró Nelson, se estaba diciendo. Nuestro amigo Rara, amigos. ¿Tiró, mano? No. No, no fue entonces. ¡Ah, qué bonito se mira! Miren, amigos, por acá hay unas cuantas que han agarrado. Por allá el señor con... ¡Uy, con atarraya! ¡Ja! ¡Qué animalitas! Miren cómo, miren la cuarta, cómo queda. ¡Ja! Tan bonita. Ay, mira esta. Ponga la cabeza Ranulfo a la par del. Mir, es más grande. Mira, oa. Ja, qué chulas estamos. Miren, estas están más pequeñonas. Copetona, ¿ve? Qué chulas están. Ja, miren, amigos. Qué animalitas. Con la pesca con arpón, pues no hemos tenido mucha suerte. Pero. Como brinca. Estas son pozoleras, va. Pero con, pero aquí con atarraya sí ha agarrado buenas. El señor aquí que dice que más que todo de noche es que vamos a agarrar, ¿va, Mao Nelson? Sí. De noche. Ven, vamos a ver si cazamos a solo, estamos esperando un cayuco por el lodo. Qué bonitas están, vamos a ir a... Vete, ahorita a seguir. Bueno, amigos, por acá venimos y...
Ahorita se va a hacer un tiro con atarraya. Lujo atarrayita, bien grande. Y la extiende re bien, a lo lejos se mira. Y que ya la estuvo tirando por allá abajo. Vamos a ver. Qué bonito. A ver. ¡Uy! ¡Ay! ¡Mínimo! Qué bonito, mira. Aquí agarramos que el día 3 va a tirar. Todo esto por aquí. No está hondo. Ah, aquí quedan aquellos en la noche. Como un metro y medio, tío. Lujo. Ah, bien extendidita. Deja que asiente bien, va, que se enreden los pescados ahí, los peces. Vamos a ver eso. Aquellos creo que no hallaron la otra. Aquí se metieron allá. Ya. Ya tenemos un buen rato de andar, va. Aquellos, los patojos se metieron un buen rato y no agarraron. Pero de noche, sí. Ah, en la noche. Tiene que caer. Para ver de esa putilla que le hicimos. Ah, sí. Por montones. Uh-huh. A su tiempo, día, miren, amigos. Aquel día tiene una aterrayada, como que eran sardinas brincando. ¿Cómo era? ¿Para agarrar? Esa, ¿cómo es? Esa, agarrar, nosotros le llamamos putilla, ¿va? Ajá. ¿Y aquí cómo le dicen, tío? Chumba. 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 Ajá, pero brincaba, man, como que era sardina. ¡Ja! ¡Qué lujo! Hermoso. Pero tiene que ser una atarraya más malla pequeña, ¿va? Sí, yo tengo una ahí. No me gusta, te está pegando. Mira. ¡Cómo brinca! ¡Qué lujo! Ah, en la noche tiene que ponerse bueno acá. Bien, sí, primero Dios. ¿Qué caso? Y va a brincar desde que llegamos, va. Miren, amigos, qué atarrayita también. No, tengo suerte en ese tiro, amigo. A ver, más para allá. Ajá. Tira otro atarrayazo. A ver, ojalá que esta vez sí, caiga algo. Que aquí, según nos dicen, son por montones, va. Solo es... ¡Buah! ¡Qué tiro! ¡Qué lujo! Está bien claro. Clarita el agua, tío. Toda esta parte, va. Allá abajo también estaba claro, hombre. Lo que pasa es que... ensuciaron, sí. De noche. De noche, la... Ah, no, hombre. De noche va a salir una buena pesca. ¿Cómo? ¿Cargan buenos focos? Sí, buenos focos. Vamos a ver si esta vez sí. Si cae algo. Nada. Lo deja como unos 5 minutos, amigos, así en el agua para... No quiere caer en estos dos tiros que se ha hecho. Nada. Bueno, amigos, va a ser otro tercer tiro ahorita. Que al parecer allá viene Ever con Julio y el otro Ever, que son dos Ever. Y dice que vienen bastante de buen tamaño, no sé, quizás las hayan visto. Sí,
Sí, se mira. Como está clarito, ¿eh? Ahí va el otro tiro, amigo. Buah, qué lujo. Ojalá que hoy sí. La hallaron hasta allá, Ever. Allá está la otra, Que la fueran a traer fuera, bueno, y ahí está Pachito, Pero qué animal, ¿eh? ¿De qué? Ah, no, hombre. Ah, qué lujo. No, me viera cómo han brincado aquí, así en orilla. Aquí viera cómo brincaban también. ¿Lo pone? Vamos a ver. Nada. Puchis. Después de 5 minutos aproximadamente, amigos, que deja la atarraya así. Solo que al parecer otra vez no. Vamos a ver. Nada. Sí. Bueno. Ahorraste sardines. A ver qué tal sale. Este es el cuarto tiro. Bueno, desde que yo me subí. Lujo de tiros. Para que pongo raso te hago pegar. Allá va. ¿Ve? Está lloviendo en la principal de barrio. A ver si hoy sí, si ya empieza a caer algo. Y si está hundido. Vamos, vamos a ver si hoy sí. ¿Qué? ¿Qué se siente? No. ¿No? Nada. ¿Tampoco? Ay. Nada, ¿va? Asienta bien también, ¿va? ¿Cuántas tiene la atarraya? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? 25 cuartas. 25 cuartas. Ya, ya. Aquel fue, ¿eh? Bueno, amigos, por acá se va a hacer otro tiro. Como pueden ver. Ja, bien. Qué bueno. Tiene 25 cuartas. Allá llegó aquí. ¡Ay! A ver, ¿viene o no? ¿Se salió? Tal vez ya se cansó de luchar. Cabal. Se salió, hombre. Qué lástima, es que se enterró, dijo, en el lodo, en el de abajo del suelo. Qué lujo de tiros. Vamos a ver si hoy sí. Uy, cómo él hizo. Y eso se trabó ahí, pues, tío. Qué lujo, cómo él hizo. Sí, vamos. Dejar esto por acá. ¿No se arruina? No, no se arruina. ¿Qué espanta? Cuidado. Uy, sí, amigo. Vamos a ver qué tal. ¿Para atrás? Vamos. Ahí. Está chupo ahí. Te ve bien. No ha tocado ni uno. Son atarrayitas de 25 metros, amigo. Digo, en metros, cuarta. ¿No has tocado arena? ¿No ves? A ver. Estamos esperando. Siempre espero un rato. Mira, hasta la burbuja, mira. Ahí se robe. Y ya, solo toca.
¿Aquí fue? Sí, ahí. Ahí fue, abajo. Un poquito a la derecha creo que fue. Ojalá que no se haya salido, hombre. Que parecer como que siquiera una buena animalita o una animalita más. A ver, se metieron aquí con arpón también. Vamos a ver, vamos. Vamos, vamos. ¿Atrás? Nada. Ay, Dios. ¿Qué animalero, verdad? Pucha. ¿Cómo se salieron ahí, hombre? Es que muy suave el lodo, ¿no? Si solo llegó desde la tierra a la mano. Un solo, ¿no? Para abajo. Vamos a ver ahorita. ¿Qué tal? A ver. ¿Será que no? Ah. Sí, hombre. Nada. Otro tiro por acá. A ver qué tal sale. Desde aquí no me subí, no he caído ni uno todavía. Sí. Ahorita que era una buena. Qué lujo como se extiende. Debe así es como iba todavía, como brincó esa. Y qué airecito está pegando. Vamos a ver. Y si vamos a agarrar algo ahorita. Dice que sintió como le. Jaló un. Atrás, bueno. ¿Se salió? Ah. Ya había sentido como le jaló. Ahí viene. Uy. Qué bueno. Miren esa animalita. No se logra ver. Qué tamañito tiene. Ah, sí, ya. De unas cuantas así. Aquella otra también, igual. Qué lujo. Ah, bien, la sintió desde que lo tiró, dijo. Qué buena. Ya cayó la primera. Bueno, desde que yo me subí. A ver si no nos agarra esa tormentita, compadre. Airazo. Qué buen tamaño. Es que bien ahí va, pero es que se salen. Se salen, hombre. Cosas que no se salgan, así como esto. Qué animalito. Qué airecito. Fue el otro tiro. Wow. Qué bueno. Y esperar otro ratito a ver si también caen. ¿Será que salió? No, hombre, tal vez quedó ahí igual que la otra. Ay, Dios.
Bien, bien. ¡Ah! ¡Qué lujo! Boy. Miren, amigos, ¡qué belleza! Boy. ¡Ay, del mismo tamaño! ¡Qué animalita! ¡No, hombre! ¡Qué lujo! ¡Ever! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Mira cómo mira eso! ¡Qué bien enredada también! ¡Ajá! ¡Qué belleza! Ahí está. Llegó. Aquí está. Ah, quedó bien. Bien, en realidad, ¿cómo salí ahí? Qué lujo. Dos de un tiro, miren, amigo. Qué buen tamaño. Miren. Miren, pues. Ahí está, agarra así, le quiero tomar una foto ahí. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Ahí, ahí, levántelas un poquito más. Y si la agarra algo así, que mira, ahí, 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 cole. Sí. Ajá. ¡Ja! ¡Qué lujo! ¡Qué animalita! Van tres de buen tamaño. Salió bien estos dos últimos tiros. Ahí estamos. Él es el que anda ayudando a canaletear, miren, amigo. ¿Cansadito, no? Los brazos. Ah, me imagino. ¿Los brazos duelen aquí? Sí. ¿Para allá? Me imagino que es cansado porque ya rato. Abrite, abrite, no, abrite, abrite. Solo abrite. Se queda ahí, vuelve todavía. Vamos a esperar otro ratito, unos 5 minutos, ¿no? Más o menos aproximadamente. No brinca ahorita ahí, igual que la otra. Nada, todavía. Todavía no. Todavía vamos a ver. No, no, esta vez no. Bueno, vamos a ver. Hacer otro tiro por acá, amigos. Vamos a ver si caen otras dos de buen tamaño o una. O que venga llena. El otro tiro, vamos a esperar otro ratito a ver qué tal, amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bien, ahí viene. No, no se ve muy grande, pero bien, ahí viene. ¿Sí? Cayó una, ¿eh? Cabal, queda como que queda ahí bien. Miren, amigos, van, ya. Ah, bien, yo creí que no, pero se salió una, dijo. ¿Qué? 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 ¿Nos salieron allá y? Ah, no, hombre. ¿Cuántas fueran ya ahí solo en esas donde se bajó usted, hombre? Sí. Lástima, vamos, que... Sí, hombre. Es que son pilas, mano, se meten por el lodo. Inteligente, vaya, como... Inteligente, porque... Creo que como el lodo se presta, va, que está bien... Ah, está bien, suavecito. Está bien suavecito. Sí. Y cabal, un aletazo y se sale. Porque hasta se metió usted a intentar... Sí, y como está el lodo bien suavecito, amigos, como que si ellas se salen así y no quedan trabadas. Pero a pesar de que se han ido, mire, bien, ya van unas cuantas. También era pila para pescar, solo que él pescaba con cuerdas, bastante. Volteate. ¿Será que ya lo voy a sacar? Está el otro tiro. Vamos a esperar otro ratito. Bonito, con él.
y aquí andamos. Bien, están cayendo unas cuantas. Y por allá están afuera Ever, con Julio y Manuelson. Se metieron a arponear aquello hace rato, pero no les fue bien. Yo también andaba con ellos. Por eso es que no vine con usted al principio. Pero bien, está cayendo algo y ahorita esperemos que en este tiro también lleguen unas buenas. Muy bien. A ver. Los está poniendo tiro a pescar, a ver si viene alguno. Nada. Ah, me asustó, yo creí que bien. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien. Yo creí que no traía ni uno. Solo. Qué mapa. Uy, cuidado. Bien, miren, amigos. Está bonita. Bien, miren, no la sintió como estaba pequeño, ¿no? Bien, bien, bien. Cómo se extiende, hombre. No me gusta. Ahí se soltó un poco. Ahí estamos. Se fue, va. Amigos, dice que le había sentido jalón como de una tilapia como de 4 libras, dicen, ¿no? Ahí viene. ¿Será? Ah, bien, güey. No es la misma, ¿no? Es que como que si se fue otra, como había trabadero, hay un poco de trabadero. Pero bien, mire, para no haber venido sin nada. Bueno. Yo también ya me di una hambrita. Menos mal. Va a dar gastrite al tono y no va a cambiar el paquete. Cabal. Ahora me. Ah, está chulo. ¿Te quitaste del cerro siquiera? ¿Cayó algo? Ah, un guapote dice. Bien. Con uno suficiente. Ahorita va el otro tiro, amigos. Qué lujo tiro. Vamos a esperar otro ratito, amigos, a ver qué tal. A ver si cae. Esperemos que sí. Creo que es el último tiro que estamos haciendo y nos vamos para afuera. Bueno, ya pasaron un rato, amigo. A ver si trae. Dijo que había sentido unos jalones, ¿va? ¿Será que viene? A ver si se salieron, hombre. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Ah. Nada. No, bien. ¡Ah! Bien, animalitas. Y dos para terminarla. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué lujo! Ah, bien. ¡Ay! ¡Ahorita llego! ¡Qué lujo! Miren, amigos, ahí cayeron las últimas dos. Ahí estamos. Buena. Y así terminamos, ¿va? Y bueno, amigos de Amantes de Cocina y Pesca, así es como está finalizando este video de pesca con atarraya. Espero que les haya gustado. Que como pudieron ver, salieron buenas capturas aquí con el compañero Israel, que es el mero atarrayero, ¿va? Mira qué lujo de tilapia las que cayeron. Y aquí el compañero, ¿cómo es que llama? Juan, ahí estamos, que es el que anda ayudando aquí a canaletear un poco, que es bien cansado esto, amigos. ¡Ja! Ustedes lo ven ahí, pero este hombre tiene fuerza. Me llega también. Y pues así estamos terminando. Esperamos que les haya gustado este video. Y hasta aquí llegamos.
Esto es Amantes de Cocina y Pesca. Nos vemos en un próximo video. Adiós.